Ojalá que hoy día se empiece a cimentar lo que viene trabajando fuerte ahora Marco Leeta, que se ha hecho fuerte tanto de local como de visita. Y si en esta oportunidad se pueden rescatar los 3 puntos, sería lo ideal para las pretensiones de poder llegar a una eventual final contra Everton. Si hoy se puede dar el primer paso, sería para nosotros lo ideal, y con esas intenciones venimos a alentar el equipo para que pueda conseguir ese objetivo. Esperamos asegurar el partido de ida, ¿cierto? Curicó viene mostrando un buen fútbol y hay que asegurar. Por ahora, el momento, hemos hecho buena campaña, creo que merecemos subir. Somos más que cualquier equipo de clausura y de apertura, en realidad. Nos faltó campeonato para alcanzar a Temuco. Totalmente ganar, llegar con un una cuenta de ahorro para la próxima semana. Espero que ganemos 2-0, jugar bien y seguir lo que se viene demostrando, más que nada. Y Curicó, y yo creo que la gente va a llegar en masa a apoyar a nuestro club. Hoy día las expectativas son bastante altas para Curicó. Hoy se comienza esta liguilla que es importantísima, de acuerdo a la campaña que ha hecho el conjunto albirrojo estas 2 temporadas. Iberia es un difícil rival, es una cancha difícil, se hace sentir en cierta parte la presión del cuadro iberiano, pero Curicó está más allá de eso. O sea, vimos la semana pasada, cuando fuimos a Coquimbo, era bravo el partido, era complicado, pero Curicó lo supo sacar adelante, tiene esa jerarquía y también esa madurez que lo ha hecho también estar en el primer lugar del torneo. Y bueno, eso no te lleva de que vas a ganar tú esta liguilla. Lo vimos con Temuco en la liguilla pasada, que hizo el mejor campeonato y salió eliminado con La Serena. Por lo tanto, no te asegura que el primer lugar el campeonato, pero sin embargo, Curicó tiene una base sólida de fútbol que yo creo que eso tiene que demostrar, ¿cierto?, su jerarquía, y hoy es la instancia para mostrarlo, y esperemos que nos quedemos con el triunfo. René de la Rosa, comienza el fútbol. Está para jugar Lucero Ruiz al arco. Manotón afuera, será tiro de esquina, será córner. Le quebró la cintura Diego Ruiz, el toque para Ábalos, lo tiene Curicó, Ábalos, lo tiene Alfredo, se lo sacaron en la línea, la pelota quemaba, lo tuvo Curicó. Ha sido un partido muy extraño, ya que bueno, ellos han llevado el partido a su ritmo, a un juego brusco, a un juego más bien de tener el partido. Nosotros no hemos podido encontrar los espacios que nos han podido dejar, pero hemos tenido dos claras chances de gol, pero siento que están haciendo un muy buen partido. Si se sigue jugando como a rato se ha podido conseguir, sí, yo creo que podemos conseguir los 3 puntos y poder amarrar un poquito más el partido. Es un partido difícil, pero los chiquillos están haciéndolo muy bien y tengo mucha fe en ellos. Un partido parejo, estamos cayendo en el juego de Iberia. Hemos tenido 2 oportunidades que no las hemos sabido concretar, pero creo que Curicó se va a ir con el triunfo. No sé si le habrá hecho también la pausa al equipo, pero de a poco se fue encontrando con su juego. Iberia igual es un equipo que propone y presiona, pero Curicó, cuando se empieza a juntar en medio campo, cuando se junta Cortés, Caroca, Silva, se crean buenas ocasiones, así que yo creo que el segundo tiempo nos va a salir el gol. Creo que Curicó cayó en el juego de Iberia, creo que los jugadores en sí no están reaccionando a lo que vinimos, sino que estamos cayendo mucho en el juego brusco. Hemos tenido oportunidades, pero creo que la cancha tampoco nos permite tener buen pie, pero en sí creo que Curicó ha demostrado lo que es, siempre y cuando mejoremos en el segundo tiempo lo que creo que ahora no hemos hecho, que ha sido como poner la pelota más al piso, jugar nuestro juego, no caer en el de ellos. Bueno, creo que Curicó ha tenido sus oportunidades, ha tenido 2 o 3 por ahí muy próximas a concretar. Iberia no ha sido muy contundente a la hora de definir, se ha ido más que nada el juego aéreo, aprovechando la altura, cierto, de su centro delantero, pero creo que Curicó está trabajando el partido, y si logramos concretar alguna de esas jugadas que se han ido gestando, yo creo que nos vamos a llevar un buen triunfo para Curicó, así que ojalá que se den las cosas y podamos abrochar en Curicó el próximo sábado, y que desde ya invitamos a toda la gente para que nos apoye, para que apoye el equipo. Creo que este equipo se merece tener un estadio lleno, repleto de gente el próximo sábado allá en Curicó. Dentro del área, está para Ruiz y está para Iberia. Ruiz.
Ruiz. Buen provecho. Solo en zona penal se metió hasta la zona chica. Va a ir a pelear con todo Pablo Branquicán. Codazo. Ahí se va. Sí, lo echó. Lo echó. A mí me parece que está bien expulsado. Le deja el brazo. Se cobra revancha. ¡Gol! Terminó, lo ganó Iberia en la ida. 1-0 para Iberia de Los Ángeles. Perdió Curicó por la cuenta mínima. El coraje y la valentía hay que ponerla en práctica, porque ante la adversidad tenemos que hacernos fuertes. Así que, como te dije, vamos a trabajar para eso, para que llegue tranquilidad y humildad a la hora de trabajar día a día, que es lo más importante. Una lástima que hubieron dos expulsados, creo yo, mal expulsados, ¿no? Pero, ¿ambos? Yo en el caso de la mía, sí, yo no le hago nada, no lo toco, no sé Franquicán, pero por lo que hablé con él, dice que no. Así que una lástima, porque se estaba haciendo un buen partido de ambos lados. Nosotros tuvimos un primer tiempo donde manejamos la situación, nos generamos nosotros las mejores posibilidades, tuvimos posibilidades claras, una de Camilo, otra de Alfredo. Y el segundo tiempo, yo creo que en nuestro mejor momento nos ocurre la desgracia de la expulsión y enseguida el autogol. Yo creo que mucha virtud no tuvo Iberia, salvo una ocasión que quedó uno, tuvieron una o dos claras y ese gol al final fue un error. Fue un error humano que puede tener cualquiera, pero lo importante es que tenemos 90 minutos más y tenemos que salir a ganar. Toda la gente haga un llamado para que nos apoye y para sacar esto adelante. Tenemos que ganar por 2-0 para pasar a la segunda fase.